Por el estado de Veracruz transitan al año más de 15.000 indocumentados, de los cuales 1.200 son niños que viajan solos hacia Estados Unidos. Edgar González Suárez, delegado del Instituto Nacional de Migración, dijo que habrá una nueva política que contempla la evaluación de los agentes migratorios para garantizar que se respeten los derechos humanos de los centroamericanos. El modelo anterior, el modelo que estuvo vigente hasta este año, fue un modelo de contención y aseguramiento, es decir, de tratar de impedir que los migrantes centroamericanos entraran al país o transitaran hacia la frontera norte. Ahora el cambio de paradigma implica un enfoque con dos grandes columnas, una que es la vigencia irrestricta de los derechos humanos y otra, programas de desarrollo regional. Explicó que a nivel nacional fueron recuperados el año pasado 17.000 infantes y en Veracruz se les brindó atención a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, instancia con la que seguirán trabajando de manera coordinada. Dentro de esta nueva política migratoria, el centro de atención, digamos, prioritaria es la infancia, los niños que por razones diversas quedan abandonados o vienen sin acompañamiento adulto y que son una prioridad del instituto para recuperarlos y regularizar su situación y brindarles todos los apoyos para asegurar que tengan una buena estancia en el país o un buen regreso al suyo. Son más de 30 millones de personas que se mueven en el mundo de forma anual. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.